Hola, ¿qué tal amigos gamers? Con nuevo gameplay más de la campaña de Titanfall y vamos a continuar con lo que teníamos en el episodio anterior y prácticamente ya nos quedarían pocas misiones. Por error o por un errorcillo de video, he grabado sin que haya subido al canal. ¿Cómo está esto? Bueno, el video ya lo había grabado, solo que me quedó así como medio mal, no lo grabé muy bien y quise volverlo a repetir, aparte de que tenía muchas complicaciones el video y así por el estilo. Entonces vamos a continuar con el episodio que ya tenemos, que es el 6, y vamos a reanudar desde aquí la campaña. Me parece que ahí IMC, ok, tomamos pantalla y ya estaría listo. Si es que no pasamos el episodio anterior por este error que tuve, que es lo que más o menos es lo que yo pienso o opino que vaya a pasar, que estoy viendo que vamos a reanudar la historia con la que ya teníamos, o sea, me estoy saltando un paso. Ya yo pienso que al terminar toda la historia ya te puedes, no sé, navegar por toda la campaña e ir pasando. Entonces, en este caso omitiremos ese video porque lo he eliminado o algo por el estilo. Si no, ahorita lo tendrán en su pantalla. Si es que lo encuentro el video, lo tendrán a la derecha de su pantalla, superior derecha de la pantalla, y ahí lo tendrán el video en el que se muestra donde estamos haciendo esa misión. Obviamente pues ya también circulado el tema, y prácticamente esto sería todo. Estamos viendo que tenemos una mejora en los arsenales de titanes, mientras que nos da los segundos. Y sí, el super puñetazo, ampliador de núcleo y super puñetazo. Arra. Aumenta significativamente el poder de ataque cuerpo a cuerpo de tu titán, de modo que inflige más daño si empuja a los enemigos aún más distancia. Ok, entonces tu titán perderá salud a una velocidad menor cuando esté perdido, lo que te permite luchar más tiempo antes de tener que abandonarlo. Bueno, yo pienso que lo vamos a dejar así. Y en este caso vamos a poner el super puñetazo. En vez de superviviente, super puñetazo en este. Y poquito más, poquito más. Voy a ver si es que tengo el video por aquí cerca, que lo tenga. En la papelera de reciclaje no tengo tantas cosas, entonces va a ser algo fácil encontrarlo, ya que ya la había vaciado, que fue un error mío. Así que yo pienso que aquí lo tendrán en el video ya. Y prácticamente nada. Como les digo, fue mi error. Lo siento, una disculpa. Y no me aparece la campaña, no sé qué pedo. Estoy platique y platique y ya no tengo que platicar nada. Y no, no me aparece la campaña en sí. No. Ok. En este episodio vamos a... se llama más bien Las Tres Torres, y también es de desgaste. En el episodio anterior era de dominio de fortines. Una lástima que no lo hayamos podido editar como yo lo quería y hacerlo como este episodio. Si tengo tiempo y si es que me da la campaña para hacer nuevo video de ese mismo episodio, lo tendrán también en la campaña, solo que un poco atrasado. Vamos a escuchar. Buenas noticias, conseguimos lo que queríamos de la torre. Solo una cosa se interpone entre nosotros y Demeter, la mayor concentración de tropas de IMC de la frontera. Para que cualquier ataque a Demeter tenga alguna posibilidad de éxito, esa base aérea debe ser destruida. Beach tiene los detalles. La base utiliza tres torres como las que vimos en la última misión para defenderse de la fauna local. Con los datos que obtuvimos, he fabricado un dispositivo que las inutilizará. Lo llamo el picahielos. En Demeter necesitaremos todas las naves, así que no podemos hacer un ataque aéreo a gran escala. Pero si eliminamos las torres, la fauna salvaje terminará el trabajo. ¿Sara? De las torres se encargarán tropas de infiltración. Quiero que les guardéis las espaldas. Nuestra flota en Demeter cuenta con el éxito de nuestra misión. Subid a vuestros transportes y preparaos. Suerte. Hemos tenido una racha devastadora en derrotas. No sé por qué. Estas últimas tres episodios, me parece, o dos, hemos perdido, me parece que sí son tres episodios. Hemos perdido los tres ganados y vamos emparejados. Así que esperemos ganar este episodio para llegar con la campaña victoriosos. Eso me gustaría demasiado. Aparte de este episodio, seguirían otros dos y ya terminaremos lo que es la campaña. No, no tiene mucha ciencia la campaña de Titanfall, pero sí que me gusta el juego, aunque no la modalidad que tenemos o partida.
como le quieran llamar, porque la de desgaste es la que menos me gusta. Esto no va a ser fácil. Pilotos, mantened a los de IMC ocupados en este área mientras yo desactivo las torres. Yo voy, pues. Buena suerte. Ah, esta chica nos va a acompañar. Ah, no, pero... Ahí está. Uf. A ver. Perdóname si no platico mucho, pero es que voy a estar concentrado para ganar. Venga. Vamos. Aquí no hacemos mucho daño. Puta. Uf, vamos, vamos. Pinta para ganar esta partida. No manches. Ok, vamos a sacar al titán. No. Oh, che campero ese güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi titán? Ok, lo veo en el mapa. No me digas que está arriba. ¿Y modo seguimiento dónde está? Ok, parece que está... ¡Ah! Otra vez me agarra este güey. Ay, aquí viene. Venga. ¡Uf! Dos muertes las que me dieron, ¡Ay, shit! Vámonos. Estoy usando el picayelos en la torre norte. Uf. Vamos a darle. Ay, cabrón, me está matando. Vámonos de aquí. Uf. Torre norte inutilizada. A ver. Vamos hacia arriba. Vamos a matar a ese campero. Ah, no puede ser. No puede ser. ¡Ah! A ver, vamos a matar a estos güeyes. Ay. Ay, me estoy trabando. Vamos, fíjamelo. Ese es autotitán, de todos modos. A ver, vamos a darles. Vamos a darles cañita a estos güeyes. Venga. Yo no me voy a entretener tanto. Chingado. ¿Dónde está el maldito? Venga. Ah. Vamos. Está bloqueada. Ahora es imposible que pueda llegar. Nada,
Ay, cabrón. Eso se pone más interesante. Vas muy bien. Acaba con el resto de las tropas. Venga, dale, 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 compa. Puta, 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 puta. Venga, hay que subirnos a la azotea. Mátalo, mátalo. Uf. Dependerá de cuánto tiempo nos quede, pero sí, creo que lo tengo más. Ahí está, otro. No manches, este güey le atacan dos titanes. Vamos muy bien, a menos que venga. Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón. Venga, vamos. Vamos a ganar esta partida. ¡Ay, ay, ay, ay! Se está lagueando mucho esto. Vamos a matar a este güey. Venga, venga, hay que matar a esa. A interceptarlos. Uf. Se puso muy bueno. Se puso muy bueno. Vamos a matar a este güey, vamos a matar a este güey. Toma. Venga. Eso es todo. Ay, cabrón. No manches, estoy dando muy, muy sin tino. ¡Ay, cabrón! Solo veo derramamiento de sangre, pero ningún cambio. Ya lo sé, todos derramando sangre para... La que decida quién tiene razón y quién. ¡Arre! Batalla final y todo eso. Muy rápida la partida. Nos fue bien, como les digo. ¡Ay, no! ¡Uf! Fue... ¡Cabrón! Estuvo muy buena, eso es lo único que puedo decir. La batalla de Demeter, dominio de Fortines, uff, va a estar buenísima. Como todos los videos y episodios de la campaña de Titanfall, vamos a escuchar nuevamente el prólogo y nos vamos a ir. Como les digo, mil disculpas por el video anterior, lo siento. Vamos a escuchar. Toda nuestra lucha, todos nuestros sacrificios han sido para este preciso día. Todas las naves de la flota están preparadas para la batalla de Demeter. Esta es la estación de repostaje de IMC que conecta la frontera con los sistemas centrales y su suministro inagotable de refuerzos enemigos. Está en vuestras manos, pilotos, destruir la base de Demeter. Juré que nunca volvería a subirme a uno de estos trastos, pero nunca os mandaría a un infierno al que no estuviera dispuesto a ir yo mismo. Tomaré personalmente el mando del pelotón de infiltración de Sara e iniciaré una reacción en cadena en las células de combustible de IMC. Vosotros, pilotos, atacaréis a la infantería de IMC. Si ganáis esta batalla en tierra, cambiaréis el curso de la historia. ¡Arre! Pilotos, a punto para el despliegue de titanes. Macara, se pone buenísima la partida. La campaña, al último, la hicieron genial. Vamos, no sé si hacerla o no. Venga, vamos a hacerla. Ya que estamos aquí, tenemos tiempo. Suficiente va a ser desgaste. Y con el equipo que tenemos esperemos ganar. Se pone sin palabras la campaña, ¿eh? Aunque sea un asco la campaña, que digan es muy poquita, no tiene historia. Pero no, hombre. Se pone candente esto, ahí sale el CEO, como dice el Rubis. Ahí sale el CEO aquí. Ok, si todavía no se reproduce el video o todavía no termina, lo tendrán, como les vuelvo a repetir, superior derecha de la pantalla. Venga. Cabrón. Señora
aún no tenemos los cálculos exactos. ¿Ahora vamos a saltar? ¡A la madre! Ya estamos en Demeter. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Se pone esto! ¿Qué pedo? ¡No, no manches! ¡What the fuck! ¡No mames! ¡Arre! ¡Mira! Vamos, vamos, vamos con este güey. ¡Arre! Esto se pone bien perrísimo. Ay, cabrón. No puedo. No puedo. Ya que, vámonos de este lado. No podía. Vamos a los fortines. Vayan a Charlie, yo voy a Bravo o Alfa. Toma, lo ejecutamos. No mames. Vamos a irnos de aquí. A ver, vamos a estar campeando, ¿eh? De un lado y de otro. ¿Disputado? ¿Por qué? Ahí está. Ya. Nada disputado. Nada disputado. Disputado es el cero. Chingado, chingado, chingado. ¿A dónde me disparan? Vamos a estar campeando. Este es el fortín principal o primordial que tenemos que tener. Vamos a darle a ese, güey. Uf. Vamos a dejar al titán que se autotitanee. Que se autotitanee. O se autocomande. Venga, seguimiento. Venga. Activando modo guardia. Aquí quédate, titán. Tú quédate aquí. Tú quédate aquí y todo estará perfectamente bien. Vamos a perder Bravo. ¿Cómo que vamos a perder Bravo? Vamos. ¿Cómo que vamos a perder Bravo? No me digas eso. Si yo estoy aquí. Toma. Vamos a darle cañita a este güey. Toma. Núcleo de daño disponible. Venga. Están atacando a Charlie. Charlie. Hemos pedido a Charlie. Te acercas a un fortín. Está dentro de un edificio. Mira el mapa. Toma. Charlie, vamos por Charlie. Se nos acaba el tiempo. Ya que la flota está muy mal. Si vas a hacer algo más cara, la técnica. Sí. Uf. Escucho. Dime qué es lo que vamos neutralizando. Max, puedes provocar una sobrecarga. Ey. ¡Venga! Un titán de este monto podrá protegerte de esa cantidad de radiación. ¡Yo me ocupo de eso! ¡No nos rendiremos, Bis!
Aún no. Venga, 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 venga. Muy bien. Oye, oye, oye. No hemos muerto, ¿eh? No hemos muerto, ¿o sí? O que yo sepa, no. Pero me voy a morir aquí, ya lo sabía. Uf. Digo, no he muerto y me muero a la primera, que digo eso. Ay, 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 ay. Cabrón. El lag aquí está impresionante. Eso, venga. Vamos a traer al titán. Vamos dominando plenamente esta partida. Por eso fue la que la traje. Que es rápida también. Muchas veces es rápida, muchas veces no. A veces cuando se enfrentan dos equipos muy buenos o que tienen buenos jugadores, pues sí, sí se tiene buena contienda, pero a veces ya no. A ver, aquí viene uno. Puta, se nos fue. Lo demos Charlie, según eso. Hemos perdido Charlie. Venga. Doble diversión. Venga. Toma, uff, le iba a dar una patadita. Vamos a ejecutar a este güey. Toma, lo matamos de todos modos ya. Venga. ¿Dónde está? Venga. Uf, lo que están haciendo esos güeyes no es casi nada, ¿eh? Ya me mataron, no hay pedo, pero le destruimos el titán. ¿Qué le pasó a ese güey? Ah, cabrón. Ahora vamos a evacuar nosotros. Piloto, titán listo en 2 minutos. ¿Vamos a evacuar ahora? Bien, controlamos los 3 portines. Ay, cabrón. Venga, vámonos. Ya, victoria. Está. ¿Qué? ¿Ah, no? No. No manches. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar contigo, compa? ¡Shit! ¡Explotó todo! ¡Qué pedo! El puerto de IMC en Demeter ha sufrido el ataque de insurgentes milicianos. Los detalles son aún escasos, pero hay indicios de que las instalaciones de repostaje han sufrido graves daños en la batalla. What the fuck? Parece que ha habido numerosas bajas, incluida la del amotinado James McCallan, al que se creía desaparecido en combate. No hemos podido obtener declaraciones. Adiós, amigos. El paradero de varios oficiales de alto rango implicados en el conflicto, incluido el vicealmirante Marcus Graves, es por ahora desconocido. Solo morí 3 veces.
Y eliminé a 14 pilotos. Una de mis mejores partidas y que están candentes en la historia de la campaña. No, 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 hombre. Esto lo vale, la verdad. Nosotros robots, dominio de Fortines, esto es lo último. Esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar lo último. Yo pienso que va a ser lo peor, pero estas partidas han estado muy buenas. Lo bueno es que las trajimos de jalón. Escuchad, las cosas han cambiado desde la batalla de Demeter hace 3 meses. Con su destrucción, los refuerzos de IMC ahora están a años de llegar a la frontera. Sara. A medida que el apoyo humano ha ido cambiando a nuestro favor, muchos han desertado de IMC para unirse a nuestra causa. La confianza hay que ganársela y sé que a todos os es difícil luchar al lado de antiguos enemigos. Pero este hombre llega con la aprobación personal de McCallan, el comandante de operaciones Marcus Graves. Pilotos, esto es una guerra. La milicia no son guerrillas. No tenemos que huir ni que escondernos. Resistiremos y lucharemos. Porque por primera vez ya no estamos atrapados en su mundo. Ellos están atrapados en el nuestro. Hoy atacaremos una de las muchas fábricas de robots de IMT. Comprobad vuestro equipo y preparaos. Graves, corto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No, no, no. Qué campaña, qué campaña. El último se pone muy buena. De todas las críticas que ha tenido y eso, no. Me vale, vale, vale el juego. Por la campaña, el último, vale el juego. Sí, aunque no tenga nada de especial a ninguna otra campaña, está muy buena. Espero que les haya gustado el video, mis youtuberos. Como todos los videos, les recuerdo suscribirse al canal. Si les ha gustado, darle ese manita arriba que diario me gusta. Y nos vemos por el siguiente video. Tena 318, fuera. Esperen el otro video porque se va a poner buenísimo.